Y es bien importante que lo sepan. Normalmente esto lo hace el médico, lo hacemos nosotros, pero cuando no viven aquí y se tienen que ir a otra ciudad, sepan ustedes cómo se tiene que cambiar el tape. A ella se le hizo una rinoplastia para que vean cómo quedó. Vean qué bonita le quedó su nariz. Aléjate más, Lili. Eso es. Ahí está la toma, ya fue una rinoplastia abierta. Si ven, ahí tienen las suturas. Ahorita se las vamos a retirar. Pero ahorita lo que vamos a hacer es colocarle su micropor. Aquí le vamos a aplicar un pegamento que es como un acondicionador de la piel. Es importante que el microporo lo vayan cortando como si fueran pequeñas pirámides. Vean cómo debe de cortarse de diferentes tamaños, ¿sí? Y donde ustedes vayan viendo el tamaño, lo van a ir colocando, ¿sí? En la nariz. Ligeramente hay que hacer un poco de presión para que este ayude a que se vaya desinflamando la nariz. Vean, este es un poquito más grande, si lo ven, ¿sí? Lo vamos a poner un poquito más abajo, ¿sí? Y así lo vamos a ir acomodando de acuerdo al tamaño que vamos sacando el microporo, ¿sí? Y ahí lo vamos viendo, más o menos a dónde va a ir quedando para que se vaya acomodando la nariz. Y son como pequeñas piramiditas que vamos a ir cortando y se va a ir colocando el microporo. Siempre va la parte más larga hacia el frente, ¿no? Para que vaya haciendo esto. Voy colocando. Eso va a ayudar a que la nariz sea más resistente, que no se vaya a lastimar. Es como una ferulita, pero digamos que es de microporo. ¿Sí? Vamos a dejar, se va a dejar una semana y lo van a estar cambiando cada semana. ¿Ya? Cada vez lo vamos a ir engrosando más, ¿sí? Para que sea protección. ¿Ya? Como ya se le fracturaron todos los huesos de aquí, entonces le está dando protección a su nariz. Un poquito más arriba, unos pequeñitos, hasta acá arriba. ¿Sí? Y el último se pone de esta manera. Este último va a ir en la punta de la nariz. Sí, para que quede así, miren, como si fuera una especie de vendoleta, ¿sí? Y se pone aquí, despacito, y de una forma a la punta de la nariz. ¿Ok? Y eso es todo, es lo que se tiene que hacer.